Tocayo chiquilín, ¿dónde está Tocayo chiquilín? Así es, a través del 99.3, la grande. Ahí estamos todos, sí, muchas gracias a la raza por seguirnos en donde estamos. Ahí descarguen la aplicación completamente gratis para el iPad. Y nosotros vamos a seguir para que sepan y se enteren de todos los eventos que se aproximan. Pero el día de hoy, ¿quién llega a este centro? ¡De Sinaloa! ¡Hay gente de Sinaloa! ¡Inta Turroña! ¡Hay gente de Sinaloa! ¡No los escucho! ¡Hay gente de Sinaloa! Oye, tocando los sonecitos llega Banda El Recodo. ¡Iu! Y por supuesto, dando los últimos detalles, señoras y señores, decía mi abuelito, decía bien, dijo, cuando llegues a casa ajena como señal de respeto, quítate el sombrero. Mi gente maravillosa que radica aquí en los Estados Unidos, como ya en México lo hacemos, yo quiero que el primer aplauso de esta bendita tarde sea para Dios nuestro Señor, para Dios nuestro Señor, para Dios el que todo nos da, el que todo nos quita, pero que venga fuerte el aplauso, a ver, 10 segundos de ese aplauso bonito, 10. Nos manda 10 toros de lo mejor de sus corrales, directamente desde Florida, aquí en los Estados Unidos, cumpliendo ya la gira número 6 aquí en los Estados Unidos. Señoras y señores, la lista quedó de la siguiente manera. Nos vamos a ir al primer toro, se llama Sangre de Indio y lo monta Barajitas de Capula. Regálenle un fuerte aplauso. A ver, venga fuerte el aplauso para el jinete. Venga fuerte el aplauso. Chingón, que suene bonito. Véngase, jinetes. La número 2 se llama AMG y lo monta. Este viene de las tierras del tequila y el mariachi. La Parca de Jalisco. Regálenle un fuerte aplauso. ¿Dónde están los de Jalisco? ¿Dónde andan? La número 3 se llama Pasaporte Americano y lo monta La Astilla, y este es de Michoacán. ¿Dónde están los michoacanos? ¿Dónde andan? Eso, nos vamos a la número 4. El toro se llama Negro Durazo y lo monta el grandote, el de la cantera rosa. Y el guapo del rancho, véngase mi buen amigo, la Fresa de Morelia. Regálale un fuerte aplauso, regálale un fuerte aplauso. Ahí está. De los jinetes que se mueren, más no se rajan. La número 5, el toro se llama Scooby-Doo y lo monta. Este es de las tierras de Colima. Véngase, Leoncito de Colima. ¿Dónde están los de Colima? Regálale un fuerte aplauso, regálselo. Viene la número 6, el toro se llama Spiderman y lo monta una Nayarita que está llegando, Azteca de Nayarit. Regálenle fuerte el aplauso, regálenle fuerte el aplauso, ahí está. La número 7, el toro se llama Azteca de Oro y lo monta, viene Desobediente de Querétaro, el centro del país. Regálenle un fuerte aplauso a Desobediente de Querétaro, regálenselo fuerte, 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 venga. Ahí está Desobediente de Querétaro, dicen que para las cuerdas son los trompos. La número 8. El toro se llama Black Star y lo monta uno de los jinetes consentidos, de los que pocas veces vemos caer. Es el Niño Maravilla de Villa Madero. Véngase, 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 niño. El de Michoacán, regálale un fuerte aplauso, niño. ¿A quién sabe, la Romanos? Qué gusto volver a trabajar con este muchacho. La número 9, un toro llamado Rey Maya y lo monta el Orgullito de Guanajuato. ¿Dónde están los de Guanajuato? Regálenle un fuerte aplauso a la gente de Guanajuato. ¿Dónde está la raza de Guanajuato? Regálenle un fuerte aplauso. La número 10 se llama Caminos de Michoacán y viene el jinete campeón que saliera en Autlán, Jalisco. Y señoras y señores, el pequeño, véngase el pequeño de Huatzango, Michoacán. Regálenle un fuerte aplauso. Bueno, nomás, ahí está. Regálenselo fuerte y parejito. Esos son los hombres que regan el pellejo para que usted se divierta, mi gente maravillosa. Y como hay buenos jinetes, debe de haber buenos toros. Y hoy por hoy, el amo y señor de los ruedos se llama Ariel Barriga, ingeniero de audio. Nos vamos a la presentación oficial. ¡Vámonos! Regálenle fuerte el aplauso al señor ganadero, regáleselo fuerte y parejito, regáleselo fuerte y parejito. Mira nomás, es el hombre que ha transformado el jaripeo en México y aquí en los Estados Unidos. Viene Rancho Barriga, oriundo de Las Bonillas, Michoacán, México. Pues dedicamos. Nos
Los invitamos a que usted se descubra la cabeza y esta oración la vamos a desvalor y destreza para realizar cada una de las juntas en donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y así divertir a tus hijos. Te suplicamos que llegada la última monta, el último gran jaripeo para nosotros, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo, y tú, Señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y nos digas: ¡dale puerta! ¡Fuera capas! ¡Vengan los cabezales, mis valientes, que su monta la ha dado por buena y es mi hijo! ¡Amén, amén, amén! ¡Que viva México! ¡Que viva el jaripeo! ¡Adelante con la presentación! Y no pienso dejar ese puesto donde yo me la paso ordenando. Manda el recodo, venga fuerte el aplauso. Gente maravillosa, estamos escuchando a la número uno de todo el mundo, la banda que se está cantando. En cualquier momento, ¡fuerza, fuerza, fuerza! ¡Barajita, para arriba! ¡Barajita, que hay el toro! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Se va a parar, se va a parar! ¡Se paró el toro! ¡Fiesta, cubierta, abrazo! ¡Empieza la revuelta, la revuelta, la revuelta! ¡Lo lleva arriba, lo lleva arriba! ¡Barajita, se está batallando! Amigo Fresa, ¿eh? Amigo Fresa, dice MB, nomás 200. ¡Quitino Tereri, pariente! ¡Fuerda! ¡Vámonos, muchachos! ¡Que viene fuerza! Thank you.
5, 6, 7 muchachas. El Ricky las empedó por ahí con tequila. ¿Quién sabe qué chingado traiga su tequila? ¡Disco! ¡Arriba Durango! Los de Durango, espérame. Ya me regañaron porque dice que ya me ensané a todos. Y hay una mujercita, Yarita. Las placas tectónicas se mueven. ¡Por de control!